Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Pónganse a gusto porque en este video, ahora que ya salió casi todo el nuevo contenido, vamos a hacer un resumen de absolutamente todo lo novedoso que podemos encontrar para temporada número 3. Así que sin más preámbulo, arranquemos de una vez. Obviamente una de las principales atracciones vendría siendo el nuevo pase de temporada que nos va a estar ofreciendo, ya como sabemos, varios personajes nuevos. La Rivas, que para mí particularmente es la más bonita de todas. Una versión de Domino, el nuevo Dark Wave y por supuesto el popularísimo Stitch. Dentro de las armas arrancamos con una ACM-10, una nueva Razorback, la siempre confiable KN-44, la siempre popular en el BR-KRM y por último la nueva arma, el nuevo francotirador HDR. Sin dejar de lado que ahora podemos desbloquear la nueva racha y disfrutar de un nuevo emote. Y recuerden que por un costo extra pueden unirse a las fuerzas terrestres, disfrutar de recompensas extras, un montonazo de cupones y 50% de descuento en 30 cajas de 10 en 10 en la tienda. Como ya sabemos, la temporada rankeada Season 2 acaba de comenzar y con ella tenemos nuevas recompensas. Pueden obtener la Dingo en Gran Maestro 3 rankeando al MJ, a este personaje por llegar también a Gran Maestro, pero en este caso a Battle Royale. Pero la gran sorpresa, la novedad, vendría siendo este muy suculento baile, este emote 100% gratuito. Y las novedades no paran acá, y es que tenemos ahora también unas nuevas misiones en los documentos del fabricante, en este caso para la temporada número 2, misiones de élite, que les recomiendo que vayan haciendo porque esto, según las fuentes por allí, no va a estar permitiendo obtener tal vez un arma legendaria al final del 2023. Aunque si eres un nuevo jugador, puedes ingresar a la construcción de recompensas, donde tendrás las recompensas de hasta 3 temporadas anteriores, y simplemente llegando a legendario multijugador o en BR vas a poder ganar fichas que te permitan adquirir todo aquello del pasado que tal vez no lograste obtener. Recuerden que las fichas de élite, después de alcanzar el nivel de leyenda, puedes jugar partidas igualadas para ganar dichas fichas, pero esto no queda acá. También para arrancar la temporada tenemos novedades a través de la tienda. Primero que nada, una caja espectacular que les recomiendo muchísimo que si tienen cupones de categoría de bronce, intenten por lo menos abrir 10 para llegar al primer hito, ya que van a tener grandes posibilidades de llevarse la T25 o incluso la fenomenal M4. Y pásense por la tienda de créditos, que dentro de poco vamos a tener una PPCH para desbloquear, pero mientras tanto pudiesen intentar conseguir de manera reciclada la M4 LMG, caso de que no la hayan obtenido en el pasado. La guerra de clanes se sigue actualizando y recuerden de que tiene una duración exactamente igual a las temporadas rankeadas o la Season 2 de 62 días al momento de grabar este video, y entre ellas podemos obtener esta hermosísima PP19 o seguir personalizando nuestros personajes. En el caso de la temporada actual serían trajes para el Firebreak. Pero eso no para, también en los eventos destacados, primero que nada de derecha a izquierda, vamos a tener ahora la oportunidad de ganar a este personaje inicio de sesión diario y también de manera reciclada en caso de que no haya obtenido a la bellísima y popular Park. Va a poder adquirirla a través de las cajas diarias, recuerden, una caja al día. Nuevos desafíos de temporada en donde por ahora lo que más resalta es la posibilidad de poder obtener también a la Vivian a través de las piezas de rompecabezas. Y es que hablando de la Vivian, incluso también tenemos un nuevo pequeño evento relacionado o con algo también que ver con las Pascuas. Este evento en este caso nos ofrece 40 piezas, recordando que necesitamos 100 para poder desbloquear el personaje. Nuevo evento de temporada en donde vamos a tener que hacer diferentes misiones, que incluso si no nos gustan las misiones diarias podemos cambiarlas utilizando nuestros créditos. Algunas misiones van a estar intercambiándose cada 24 horas, otras serán fijas. Una vez tengamos las monedas de intercambio, vamos a poder desbloquear cada uno de los nodos hasta llegar a la posición de la Jack 12 épica, o incluso poder desbloquear al final del evento el nuevo personaje. Y se darán cuenta que en los eventos tendremos diferentes misiones relacionadas a la Pascua. Y es que sí, podemos ir a Battle Royale y vamos a encontrar el Firebreak posicionado en 3 o 4 áreas, tanto de Soleil como de Blackout.
Podemos ir a él e intercambiar huevecillos para tener giros de una ruleta que nos va a dar obviamente diferentes loot de diferentes categorías, aunque el más particular o el más llamativo vendría siendo dentro de la caja legendaria una baliza de reanimación que, si la obtenemos, nos va a permitir reanimar o volver a la batalla de manera automática sin necesidad de que otro compañero de nuestra escuadra escanee nuestra placa. Evidentemente vamos a necesitar de algunos huevecillos que vamos a encontrar también alrededor de todas las zonas del Battle Royale. Cada uno de los giros tendremos que intercambiar por 7 huevos. Nueva Liga de Pioneros. Muy probablemente para cuando vean este video, la Liga de Pioneros ya estará activa. De todas maneras, durante todos los fines de semana de la temporada actual vamos a poder acceder a ella, en donde algunas cositas novedosas podemos encontrar del lado izquierdo en las tareas. Recuerden hacer esto para poder ganar recompensas extras cada uno de los fines de semana. Obviamente también tendremos nuestros pequeños hitos de recompensa que podremos sacar de manera gratuita o con un valor de 400 pesitos, el resto de ellas en la parte premium. Y si son muy viciados, podrán entonces ingresar incluso también en lo que vendría siendo el top 100 para ganarse algunos pesitos de manera semanal. Dentro de las novedades del multijugador tenemos entrenamiento de mapas en modo individual. Les recomiendo encarecidamente que se metan aquí por lo menos para que vean más o menos cuáles son las opciones que puede ofrecerle de una manera personalizada y jugar con varias opciones que nos permita tener un mejor entendimiento de los mapas. Si eres nuevo en COD Mobile, esta herramienta te va a fascinar. En personalización a través del armamento arriba a la derecha, al lado de la retícula, para poder aumentar nuestra distancia de visión con relación a la mira del arma. Un nuevo mapa Rush que está por salir también a nivel de multijugador y que muchos de ustedes están esperando con muchas ansias. Y hey, no olvidemos que a nivel de Battle Royale, zonas como Sakura o la granja en Isolate han sido modificadas y han sido mejoradas. Así que échale un vistazo, nuevas edificaciones, nuevas rampas para posicionarnos en los techos e incluso para tener más acceso al loot en algunos lugares que estaban un poquito despoblados y ahora cuentan con edificaciones que nos van a permitir enfrentarnos a los jugadores de una manera un tanto distinta a lo que ya estábamos acostumbrados. Por supuesto, el muy esperado campo de práctica para el Battle Royale, donde vamos a poder jugar con absolutamente todos los accesorios que podemos encontrar dentro de una partida. Coger arma que queremos probar, colocarle cualquier tipo de mira, modificaciones, probar los consumibles e incluso próximamente probar las clases antes de ir a una partida de VR. Y todo esto conectado al hecho de que ahora, luego de una temporada, los cambios de balance van a estar representados en flechas, en verde o en rojo, bufeos y nerfeos que incluso podemos seleccionar aquí en el medio de la pantalla para ver las características en su versión anterior y en su versión actual. Y si hay un arma que nos llama la atención saber cómo se desenvuelve antes de entrar a una partida, vamos al campo de entrenamiento. Y por último, pero no menos importante, el nuevo refugio, que nos va a permitir personalizar nuestro perfil y poder colocar aquellos objetos, skin de personajes o vehículos que consideremos que son lo más exclusivo o lo mejor de nuestras cuentas para que otros jugadores puedan verlo y sentirnos orgullosos de él. Evidentemente hay un montonazo de otras cosas que salieron en la temporada número 3, pero este vendría siendo lo principal. Un video que espero que les guste, resumiendo todo lo que debemos saber o todo lo que tenemos que tener en consideración para la temporada número 3. Si viene un montonazo de ruletas, si viene un montonazo de personajes gratuitos como el Reaper de skin roja o la Outrider, que van a estar saliendo poco a poco a medida que la temporada vaya transcurriendo. Por lo tanto, manténgase al tanto del canal, porque como siempre los tendré informados en la medida de lo posible. No olviden compartir si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!